show de la Pantera Rosa. ¿Piensa en Rosa? En busca del dinero. Comisaría. Último Banco Nacional. Hace varios días que nos están robando todos los bancos de nuestra preciosa ciudad. Los robos parecen seguir una especie de patrón. Puede que eso nos diga dónde darán el siguiente golpe. Verán, el patrón parece señalar al último Banco Nacional. ¡Ajá! Este patrón señala justo al último Banco Nacional. Pero da igual dónde ocurra el siguiente delito. No hay ladrón que pueda escapar de mi cinturón de herramientas para resolver crímenes. Primero mancho al ladrón de tinta para poder identificarlo luego. Luego le hago una foto para la posteridad. Antes de capturarle con mi precisión de papel de váter patentada. Bien hecho, inspector. ¡Oh, comisario! ¿Es usted el ladrón del banco? ¡Qué vergüenza! ¡Qué afortunado! Mi apartamento está situado justo al lado del último Banco Nacional. Eso me facilitará espiar a los ladrones con mis gafas de rayos X mientras mi ayudante debidamente camuflado les observa desde dentro del banco. Cuando el inspector habla de camuflaje, no lo hace a la ligera. ¿Es algún personaje que te resulte algo sospechoso, novato? Aquí no hay nada raro. Excepto yo, claro. Pues no te pierdas de vista, novato. Cambio y corto. ¿Quién puede ser? ¡Oh! ¡Ese es un hombre muy grande! ¿Puedo ayudarle? ¡Sí! ¡Quiero cavar en su suelo! ¡No, gracias! Acabo de darle cera. ¡He dicho que quiero cavar en su suelo! ¡Y yo le he dicho que no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Hola. Tengo que disculparme por el señor Barrows. Con tanto entusiasmo, a menudo se acaba olvidando de su educación. Soy Lota Liur, una arqueóloga mundialmente famosa. Su casa está sentada sobre unos fósiles de un dinosaurio muy especial y nos gustaría desenterrarlos. Sí, por supuesto, querida. Sus deseos son órdenes, señorita Liur. Estoy seguro de que procurará no dañar las cosas. Oh, por supuesto. ¡Muy bien, Barrows! ¡Adelante! Este trabajo de infiltrado es muy incómodo. Por no decir pesado. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Sal de aquí! ¿Qué clase de lunático es usted? No se preocupe, ya me encargo yo. ¡Ah, un buen momento para salir volando! Inspector, no está trabajando. Oh, sí, estaba admirando lo bella que está con ese martillo neumático, señorita Liu. Oh, es usted encantador. Ahora vuelva al trabajo. ¡Ahora, imbécil! ¿Qué? ¿Qué le gusta? Estos fósiles de dinosaurio deben de estar a mucha profundidad. ¿Fósiles de dinosaurio? ¿Qué fósiles de dinosaurio? Los fósiles están a mucha profundidad. Oh, perdóneme. Me llaman por el sombrero. ¿Digo? Inspector, ¿dónde está? Pues estoy en el paraíso, mi inexperto amigo, en la presencia de un ángel. Mire, amigo. Dígale a su amigo inexperto que se pierda, ¿vale? No sabía que tenía un sótano, inspector. Y encima justo debajo del último Banco Nacional. Este tipo es muy astuto. Demasiado astuto, me temo. Espero que no estés sugiriendo que Lota Liur es una delincuente. Lo único que la señorita Liur ha robado es mi corazón. ¿No cree que es un poco sospechoso que haya escogido este día y este lugar y este... ¡carro minero!
mundo. Ya nos hemos librado de esos pringados. Vámonos al banco. No podemos arriesgarnos. Voy a hundir este túnel. Sí, mi preciosa y encantadora Lota. Permítame. Todo se basa en el giro de muñeca. Ah, es que no lo entienden, ¿verdad? ¡Libre al fin! Por suerte para ti, novato, me he traído mi cucaracha cavadora favorita. ¿Cucaracha? ¡Oh, qué asco! Ni las menciones. Bueno, debemos darnos prisa y encontrar a la señorita Liu para asegurarnos de que está bien. ¡Barros! ¡Este será nuestro mayor robo de bancos! Solo he dicho que he traído mi cucaracha. ¿Ve? Lo ha vuelto a decir. ¿El qué? ¡Cucaracha! ¡Que no me hable de las cucarachas! Estamos encerrados, inspector. No tenemos aire, ni luz, ni escapatoria. Al menos todavía tengo la cucaracha. ¡Deje ya de hablar de la cucaracha! ¡Tenemos que salir! Puede que podamos usar mi cachillo. Abrir la cerradura ha sido fácil, inspector. Ahora encontremos a los ladrones. Espera. Temo que puedan hacerle daño a la delicada señorita Liu. Mi aparato de seguimiento rastreará el olor del perfume de la señorita. Ah, Liu. ¿Ha encontrado algo ya? Oh, Lota, tenemos compañía. Oh, vaya, ese inspectorcillo narigudo nos sigue. ¡Pisa a fondo! No podría abandonar cuando la encantadora señorita Liu está en peligro. ¡Ajá! ¡Me voy a odiar a mí mismo mañana por la mañana! ¡Oh! ¿Por qué me está persiguiendo? ¡Policía! ¡Os ordeno que os paréis en nombre de la ley! ¡Ah! Un ciudadano obediente, ¿verdad? ¡Oh, vaya! ¡La calle está cortada! ¡No te preocupes, Lota! ¡Seré yo el que te salave! Oh, ¡no necesito que me salaven, pequeña sabandija! ¡Sí! ¡Venga, dele una paliza! ¡Inspector, utilice la prisión de papel! ¡No puedo! ¡Podría hacerle daño a la dama! ¡No es una dama, inspector! ¡Mire! ¡Lota! ¡Has traicionado mi gran afecto! Señorita Liu, la detengo por haberse colado sin permiso en mi corazón. No sé muy bien cómo lo hace, inspector, pero me alegro de que lo haga. Bueno, es un don, comisario. Me ha cogido esta vez, comisario. Pero nunca admitiré los otros robos. ¡Nunca! Perdóneme, comisario. Tengo que hablar con la prisionera. No te preocupes, amor mío. En prisión te rehabilitarás. Ya, ya. Y yo estaré esperando pacientemente a que te suelten. ¿Me esperarás? ¡No, por favor! ¡Comisario, fui yo! ¡Yo los robé todos al primer Banco Nacional, el segundo Banco Nacional! ¡Todos los bancos nacionales! ¡Déjame en prisión de por vida, por favor! ¡Se lo suplico! La Pantera y Pinocho.
Érase una vez hace mucho tiempo una pantera especial que fabricaba juguetes. Estaba trabajando en un proyecto especial. Especial porque era su obra más ambiciosa. ¿Llave? ¿Destornillador? ¿Alicates? Y así es como se consigue una cabeza. ¡Eh! ¡Mira esto! Es como un niño de verdad, solo que no necesita comer ni ir al colegio. El fabricante de juguetes se llevaba su juguete a todas partes con él. ¡Han picado! Nos lo estamos pasando bien, ¿verdad? Ah, mucho mejor. Pero el fabricante lamentaba que su muñeco no pudiera hablar. ¿Sabes? Fingir que todo es real se está convirtiendo en algo surrealista. No es nada personal, Pinocho, pero tienes un problema de comunicación. Buenas noches. Buenas noches, Pinocho. ¿Qué? Oye, qué efectos especiales más buenos. Una entrada con mucho estilo. ¡Ja! Soy tu hada madrina personal y te voy a conceder un deseo. ¿Sí? Espera ahí un momento. ¿Cómo se te da convertir los muñecos en niños de verdad? Oh, bueno, ¿te das cuenta de que ser padre soltero puede ser algo muy duro? Por eso te concederé una prueba de 24 horas. ¿Para ver si mi Pinocho es un buen niño? ¡No! Para saber si puedes ser un buen padre. Eso puedo hacerlo. Tú dale a la magia, hada madrina. Bueno, vamos a ver. ¡Abracadabra, pasta al pesto! ¡Que este niño sea de carne y hueso! ¡Oh! ¡Esto funciona! ¿Eh? ¿Qué me está pasando? ¡Genial! Nos vemos en 24 horas y ya me contarás. ¡Hola! Me llamo Pinocho. ¡Te he pillado! ¡Qué mono! Incluso viene con el sentido del humor incorporado. ¡Que comience la diversión! Pero cada historia necesita un villano o dos. En este caso, tres. Chicos, este será el mejor espectáculo que este pueblo haya visto jamás. Buena idea, tío. ¿Pero qué tipo de espectáculo, jefe? Del tipo que nos dará muchísima pasta. Vamos, tenemos que ir en busca de talentos. Necesitamos una buena atracción, algo fresco y nuevo, algo por lo que paguen mucho. Juguetes. ¡Jefe! ¡Mira a este niño, tío! ¡Creo que he encontrado a un niño con mucho talento! ¿Una marioneta de madera sólida sin cuerdas que entretiene? ¿Hace imitaciones? Y es fácil de mantener. ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de sisar! Tengo hambre. Ven por aquí, mi pequeño Pinocho. Dos, por favor, sin ajo. Sándwiches al submarino. Renacuajo, perdón, niño, ven aquí.
Tienes un talento especial y mucho carisma. ¿En serio? Es una buena oportunidad para ti, majete. Te convertirás en una estrella enseguida. De acuerdo, pero tendré que ir a casa a cenar. ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¿Eh? Si ese fabricante de juguetes aparece, ocúpate de él. Pues claro, jefe. Perdona, No moleste, estoy ocupado. Teatro itinerante. ¡Pinocho! ¡Espera! No es una buena elección para tu carrera, niño. Vas a necesitar un manager. Llevaremos este número a un pueblo más grande para ganar más dinero. No tardaremos mucho en conseguirlo. ¡Ahí va, jefe! ¡Mire, mucho dinero! ¿Mucho dinero? ¿Tan pronto? ¡Uy! Esperad, hoy no es el 4 de julio, ¿verdad? Creo que no, tío. ¿Eh? ¿Alguien nos está robando la estrella? Es igual. Sé dónde buscar. Iremos a coger al niño y le traeremos de vuelta. Luego, cuando me oigáis gritar, saldremos pitando. Creo que lo he entendido, jefe. Ay, espero que no sea demasiada información. ¿En serio crees que esos tipos vendrán a por mí, papá? No me sorprendería que ya estuvieran dando vueltas por aquí. Muy bien. Cuando saltes lo suficientemente alto, baja por la chimenea y coge al niño de madera, ¿vale? Nunca me haré rico trabajando con estos inútiles. ¿Y ahora qué? ¿La artillería pesada? ¿Me crees si te digo que hay un ataque de misiles? ¡Ya he vuelto! ¿Qué tal os va? En realidad estamos un poco liados intentando sobrevivir a un ataque de misiles. ¿Te importa si la utilizo un momento? Oh, bueno, tú verás. Se me da mucho mejor conceder deseos que acabar con los intrusos. Muy bien, atraviesa con esto la ventana, coge al niño y nos iremos de aquí, pequeño. Entendido, tío. Toma, deja que te dé un poco de fuego. Que esa es mi señal. ¡Hora de despegar! ¡Gol! ¿Esto significa que ya no estamos en el mundo del espectáculo? ¡Ay, cállate! Muy bien, chicos. Superada la prueba de padre soltero. ¿Estás preparado para la vida real? Después de todo lo que hemos pasado juntos, desde luego. ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Vaya! ¡Yuhu! ¡Soy real! ¡Me voy! ¡Y yo soy feliz! Y por supuesto, vivieron felices por siempre jamás. Incluso él.